Grupo R Multimedio se trasladó al cruce de las rutas 43 y 59 en San Gregorio de Polanco, donde se acaba de inaugurar el cruce de las mismas. Los ves a través de Grupo R Multimedio y TLR, porque todo lo que querés ver en televisión, en TLR está con vos. Muy buenas tardes, señor Presidente de la República, señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Intendente Municipal, Secretario y Prosecretario de la Presidencia, vecinos todos, una vez más, muy buenas y calurosas tardes y haremos todo el esfuerzo posible para rezar para que nos venga una buena lluvia que vaya que hace falta. En este punto hoy están confluyendo diversas intervenciones. A la empresa Collier le tocó la rehabilitación del tramo que va de la ruta 5 hasta este punto. La empresa Hernández y González tuvo a su cargo la transformación de la ruta 43 desde aquí a San Gregorio de Polanco. La empresa Lemiro Pietro Boni, la ruta número 59 hasta Paso Bonilla. Y la empresa Chediac, que viene ejecutando el puente allí en Paso Oribe y sus accesos que pronto van a quedar habilitados. Quienes miran un mapa de la vialidad uruguaya, rápidamente se habrán dado cuenta que el noreste de nuestro país era el lugar vacío en cuanto a infraestructura vial se refiere. Y afortunadamente llegó el momento, motivado por inversiones, motivado por vocación de los gobernantes, pero vaya, imagino, si todos nosotros hemos esperado la oportunidad de desarrollar una zona formidable de nuestro país que involucra los departamentos de Durazno, de Cerro Largo y de Tacuarembó. Hoy ya va a ser una realidad, Presidente, traer la madera que puede venir desde Arévalo, transformar las localidades que usted conoce muy bien, de La Paloma, de Blanquillo, Pueblo Clara. Va la rotonda, ahora tenemos que ejecutar en Paso Bonilla también para conectar con la ruta 5. Yo recuerdo San Gregorio de Polanco, haber observado, porque me tocó muchos años vivir en Durazno, el crecimiento turístico que ha tenido la zona, y hoy todas estas inversiones vienen a atender no solo el desarrollo turístico de esta y de otras zonas que quizás, en especialmente muchos montevideanos, no conocen, sí va a estar al servicio del desarrollo y del crecimiento del país, en este caso para transportar madera y todos los insumos que se producen en esta zona. Gracias como ciudadano entonces por el esfuerzo de desarrollar esta infraestructura. Ministro, también le queremos agradecer su visión y la visión de la Dirección Nacional de Vialidad en cuanto a que estas obras en una primera instancia fueron programadas con pavimento del tipo inferior. Por suerte y a tiempo se llegó a analizar profesionalmente todas las cargas que van a ser atraídas para esta zona, en especial también aspectos muy vinculados a la seguridad vial que usted tanto pregona. Por eso es que los vecinos habrán podido observar que se han comenzado determinadas ejecuciones que tenían que ver con el mejoramiento de las bases, con el ensanche y con algún tratamiento bituminoso que se ejecutó para después pasar a un pavimento de tipo superior, pensando en que si bien es un gran esfuerzo en la inversión que se está haciendo, a lo largo del tiempo nos traerá beneficios y por supuesto menos inversiones a futuro. Así que muchas gracias en nombre de los que estamos vinculados a las empresas viales. Así que muchas gracias a todos, no lo vamos a hacer largo porque hace mucho calor y es para nosotros un orgullo hoy que muchísimas empresas, venimos de Paso de los Toros, allí trabajó la empresa Incosi, la empresa SACEM, la empresa Ramón Álvarez, que según tengo entendido también tendrá alguna intervención en los accesos al puente, y todos juntos, locales y hermanos, trabajando en pos de un país mejor y esperemos que se sigan viendo los resultados que hasta ahora se ven, que se traducen en el crecimiento de nuestro querido país. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. El intendente iba a hablar, pero parece que iba a hablar en San Gregorio, me dijo, así que lo vamos a escuchar dentro de un rato. Gracias por estar en este día caluroso, pero creo que vale la pena. En particular para la cumpleañera, feliz cumpleaños, que ahí la vemos. Irma, feliz cumpleaños para Irma.
unas vecinas de la zona. El agradecimiento a todos los vecinos que nos han hecho llenar, llegar su cariño para que esto hoy sea un día de fiesta para esta zona. Y créanme que cuando asumimos en el ministerio vimos, como decía muy bien Juan Echeverri, hicimos un estado de situación y vimos que esta ruta en particular había sido comenzada en el periodo anterior, en un contrato anterior, y como se decía, tenía un trabajo previsto que al entender de nuestros técnicos no era el adecuado para lo que se viene. Y cuando decimos lo que se viene es como consecuencia de que lo que va a ser la habilitación del puente sobre Picado Oribe va a generar una transformación del tránsito en este lugar. Y es por eso que apostamos a mejorar la calidad de ese pavimento y pasamos a un nuevo recapado de mezcla asfáltica con un estabilizado cementado que sin duda habrá podido apreciar, presidente, la calidad de la obra que hemos visto hasta acá. Y también, como consecuencia de un contrato de esta administración, la empresa Hernández y González, que vemos al ingeniero Cerrillo por ahí, ya habíamos previsto el hacerlo en las condiciones que se necesitaban y tiene hacia adelante un trabajo de similares características que nos hace la llegada a la zona de San Gregorio, donde también contemplamos al alcalde y al intendente con alguna ciclovía y otras cositas, como siempre, que aparecen de pedido de campaña, pero que son las cosas lindas, que el gobierno nacional no mire solamente lo que le corresponde a su jurisdicción, también dejar obras en paralelo para los municipios, para las intendencias. ¿Y por qué estamos hoy acá? Justamente estamos acá porque acá también se inició una obra hacia la ruta 59, hacia Bonilla, con una característica de pavimento de tratamiento bituminoso en la empresa Pietroboni, lo tenemos por acá también, una empresa argentina que ya es casi uruguaya, la estamos sin duda queriendo mucho porque están haciendo un gran trabajo y ellos obviamente ya se ha iniciado ese trabajo en tratamiento bituminoso que se culminó y hemos firmado sobre fines de diciembre lo que será la obra desde Bonilla hacia acá para ir uniendo la construcción en la totalidad de la ruta 59. Con la característica diferente, de Bonilla hacia acá vamos a venir con un pavimento de mezcla asfáltica, cosa que nos dé la certeza de la durabilidad de esa obra. Este tramo ya iniciado lo vamos a mantener, por supuesto, y en algún momento va a tener que tener también el complemento de mezcla como corresponde. Así que gracias por estar a los ingenieros jóvenes de Pietroboni que nos están acompañando. Esto también, sin duda, genera a partir de la habilitación del puente, presidente, que lo pensamos habilitar hoy, pero como somos cuidadosos de la sugerencia de nuestros técnicos, el puente está pronto, lo vamos a ir a ver, lo vamos a poder cruzar, pero obviamente tenemos que respetar a nuestros técnicos cuando se nos dicen, nos falta la señalización, la baranda está con encofrado y hay que esperar que tire el tiempo suficiente, y estamos en los accesos donde está trabajando la empresa Álvarez, que también le falta finalizar. Estimamos que sí, durante el mes de febrero va a quedar totalmente habilitado. ¿Eso qué va a generar? Va a generar conectividad en estos pagos. Va a generar de que la gente de San Gregorio se pueda conectar con Cerro Largo y poder cruzar la Paloma Durán, esa Rizuela, toda la zona del puente de Paso Villar, hasta llegar esa unidad vital que tiene que ver con la transversabilidad de las rutas en los distintos departamentos que son indispensables. Y eso también va a generar una redistribución del tránsito que nos va a permitir descongestionar la saturación que habrá visto, presidente, en Ruta 5 que tenemos, que también se viene a gran ritmo y agradezco que hay muchas empresas acá que están trabajando. Si uno mira la Ruta 5, cuando viene a Montevideo tenemos a Hernández y González, después tenemos a Pietroboni y Berques, después tenemos a Incosi con Stiller, después tenemos a Ramón Álvarez, y todas están trabajando a gran ritmo. La verdad que los felicito porque venimos haciendo muy buen trabajo. Pero de eso se trata, el adecuar la infraestructura rural a las necesidades de la producción, del transporte, de la ciudadanía y a unir los pueblos de aquellos lugares más olvidados y más alejados de nuestro país que tienen los mismos derechos de quienes los viven en las zonas metropolitanas. Este gobierno, presidente, se va a caracterizar por unir pueblos, por atender la descentralización real, pero por sobre todas las cosas también por bajar los costos de la producción, porque cuando uno reduce distancias
va a poder también bajar costos de flete, va a poder mejorar la conectividad. Todo eso junto hace que el país, que estaba un poquito más olvidado, hoy sea tenido en cuenta. Y ese ha sido el camino desde el principio de este gobierno y va a ser hasta el final. Porque queremos que los uruguayos tengamos las condiciones similares. Al igual que en rutas, al igual que en conectividad, como lo ha hecho el trabajo estupendo en Antel, en la atención a los pueblos más alejados que está llegando en este tramo final, con más de 60 localidades en saneamiento, y así en general también lo que será, sin duda, y veo a la gente de OCE por ahí, el asegurarle el agua potable a todos los uruguayos. De eso se trata una administración ordenada, prolija, que ha logrado revertir dificultades económicas que tenía el país, simplemente trabajando eficientemente con los recursos de todos ustedes. Tratarlo de hacer prudentemente, adecuadamente y en las condiciones que se deben de hacer, porque es la mejor forma de dejarle a las nuevas administraciones trabajos bien hechos que no los tengan que volver a hacer. Eso no queremos que suceda, sino por el contrario, ir por más. Y esta ruta 59, que es de jurisdicción departamental, conjuntamente con el Camino de los Cuadrados, que también está hecho y que une con ruta 5, va a permitir una conectividad que me decía un veterano acá, un vecino, que hace 5 años ni soñaban. Bueno, hoy es una realidad y este gobierno llegó para concretar esos viejos anhelos que se tenían y que parecían un sueño. Ya no son más un sueño. Es la realidad que ustedes se merecen. A disfrutarla. Muchas gracias.